Esto es todo lo que necesitas saber para conseguir a tu Riniognata. ¡Hola! La Riniognata aparece en el pantano de The Island. Necesitas matar a los machos para conseguir la feromona que encontrarás en su inventario para poder preñar luego a tus dinosaurios. Esta feromona dura 8 horas en tu inventario, un día y 8 horas en el inventario de tus dinosaurios y dura 33 días en el refrigerador eléctrico. Realmente la Riniognata no se tamea, no se domestica. Tienes que criarla. La Riniognata hembra va a dejar preñado a tus dinosaurios. Durante el tiempo de incubación, la Rinio te va a pedir unos antojos que deberías de tener preparados, porque al cumplir con sus deseos aumentarán las estadísticas de la Riniognata. Aquí verás una lista de lo que te puede llegar a pedir como antojo. Y cuando pase el tiempo de gestación o incubación, como quieras llamarlo, tu dinosaurio va a morirse y vas a poder reclamar a tu Riniognata, que va a nacer con un 30% de maduración. Una vez que reclamas el bebé, tienes que alimentarlo con carne y te pedirá la impronta como cualquier otra cría. Vale, gente, la trampa es muy sencilla. Vamos a colocar 3 cimientos triangulares, una pared de piedra mismo. Bueno, la trampa la vamos a hacer de piedra porque la Riniognata no rompe la piedra. La pared tiene que ser una puerta secreta. ¿Por qué? Porque cuando la Riniognata entre en la trampa, la vamos a dejar atrapada abriendo la puerta, haciéndole bloqueo con la puerta. Entonces, 3 cimientos triangulares, pared secreta, y ahora vamos a poner un pilar en horizontal arriba de la puerta y vamos a poner 3 pilares más, 1, 2 y 3. Subimos un pilar, lo volvemos a poner horizontal, 1, bueno, vamos a volver hasta la puerta. Ok, hasta ahí bien, ¿no? Vamos a subir un pilar y vamos a poner el techo este chiquitito de piedra, lo vamos a hacer techo triangular y lo vamos a poner así, dos techos. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho allí, pero a la inversa. Por lo tanto, un pilar vertical, así. Vale, entonces la Riniognata entraría por aquí y una vez que entre, tú le abres la puerta y se quedaría atrapada. Y para asegurarnos, porque a veces se escapa, yo quiero probar con el pilar. Lo vamos a subir al máximo. Así. Yo creo que así no se escapa jamás. Pero bueno, vamos a probarlo. La puerta tiene que estar cerrada para que pueda entrar la Rinio. Si no, no va a entrar. Vale, tenemos una Rinio hembra. Me va a pegar. Vamos a meter la trampa. Está adentro, está adentro, está adentro. Está aquí con el pilar. Abrimos la puerta y ya está encerrada. Me dispara proyectiles. ¿Qué te recomiendo yo personalmente para que no te den los proyectiles? Ponerte justo donde está la puerta. ¿Ves? Ahora los proyectiles dan en la puerta. Facilito, ¿no? Entonces yo voy a coger el bronto. Lo voy a colocar donde no le pueda estar dando todo el tiempo los proyectiles, porque le bajará la vida. Y esto que estamos haciendo nosotros lo podemos hacer. Normalmente se hace con gigas, con carcha, con bronto, parácer, rexes, triceratos. Vale, tenemos el bronto colocado. De vez en cuando le da proyectiles, pero bueno, no pasa nada. Entonces tenemos que con la ballesta al arrinio salvaje le quitamos unos 140 de vida aproximadamente. Y con la escopeta le quitaremos, con la escopeta primitiva, le quitaremos unos 600, 700 de vida si le damos todos los proyectiles. Vale, entonces vamos a mirarle la vida. Este arrinio es de nivel 90, tiene 6150 de vida. Para preñar a tu dino tenemos que dejarla menos del 10% de vida. Por lo tanto, la tenemos que dejar a menos de 600 de vida. Vamos a darle un par de escopetazos. Vamos a ir comprobando. 3800 de vida. Y por esto te recomiendo yo meterla en una trampa, para poder controlarle la vida y que no se vaya y se pierda. Aparte, para poder mirarle con la lupa, porque si la dejas libre, es imposible mirarla con la lupa. 1900 de vida. 600. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a bajar la vida con un par de ballestazos. Uno y dos. Vale. Ahora nosotros tenemos que coger tu animal, que da igual que sea hembra o macho, y le damos una feromona. Por lo cual, a tu dinosaurio se le va a poner el humito este moradito, rosita.
que va a hacer que la riñonata lo desee muchísimo. Le vamos a abrir la trampa y la vamos a dejar con Erdin. Te lo dejo a tiempo real para que veas que a veces tarda. ¿Ves ese movimiento? Y ahora se va. Ya está preñado el dino. Mira, nace en 10 minutos y en un minuto y medio me pide el antojo. ¿Qué pasa con la riñonata? Que la riñonata tú la puedes volver a encerrar la trampa. Si yo ahora mismo encierro la riñonata a la trampa, yo te recomiendo un Pteranodon, un Argentavi. Vas volando detrás de ella y la vuelves a encerrar la trampa. Y ahora, aleja, ya tienes tu tiempo. En definitiva, que si la vuelves a encerrar la trampa, puedes volver a preñar otro dino. Porque esperas un par de minutillos, la vuelves a mirar a la vida, porque va recuperando vida. Le vuelves a mirar a la vida, necesitas otra feromona y otro dino. Y así puedes preñar todos los dinos que tú quieras. Entonces yo ahora mismo le tendría que dar el mimo. En 3, 2, 1. ¿Qué quiere? De pienso extraordinario. Tengo el pienso extraordinario. Dejo pulsado el AE. Y aquí me sale alimentar al brontosaurio con pienso extraordinario. Se lo damos y me dice que quiere otro antojo en 1 minuto y 40 segundos. Vale, como podéis ver, van a hacer en 36 segundos. Y el bronto ya no tiene... Bueno, el bronto tiene un poco de comida porque le acabo de dar un kibble extraordinario. Pero mira, ya se va a morir. 700 de vida. 596. 20 segundos. Ahora se va a morir el bronto y van a hacer la riña. 5, 4, 3. Alquila tu propio servidor de ARK. Compró un N4 y nitrado utilizando el enlace que tienes en la descripción del vídeo y en los comentarios. Así que nada, gente, si te ha servido de ayuda, dale a like, suscríbete y activa la campanita para salir en pantalla. Un saludo y nos vemos por la tele.